amiguis y mis amigos, espero y se encuentren bien y pues hoy les traigo una sopa de brócoli y bueno pues lo que necesitaremos es obviamente brócoli, uh, de ese queso cheddar, yo ya lo compré rallado, uh, un, un galoncito el más pequeño de esa leche que dice half and half eh, también una, una lata de caldo de pollo a sal sal al gusto también necesitaremos a maicena una cucharada y media sopera de maicena y un cuarto de mantequilla para preparar nuestra sopa deliciosa de brócoli Uh, y como miran esta va a ser nuestra cucharada y después una media. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro brócoli así de esta manera. Vamos a, a cortar todos los, ahora sí que los arbolitos uh, y todo lo demás pues lo desecharemos. Hay personas que no lo desechan, lo cocen igual y después lo lo licúan en, en la licuadora. Si usted así lo desea, pues hágalo. Yo, en esta vez, esta vez uh, no lo voy a, a usar, lo voy a desechar. Uh, también necesitaremos uh, un cuartito de cebolla y un ajo. Lo siguiente queremos es poner, pues, nuestro sartén o cacerola o como usted le llame, pues, a calentar. Y después que ya esté, pues, Vamos a hacerlo todo a fuego mediano. Vamos a poner nuestra mantequilla, después nuestro ajo y nuestra cebolla bien cortadita, como siempre, y la vamos a sofreír, pues, por unos dos minutos. Cuando ya hayan pasado dos minutos, usted le va a agregar la lata de caldo de pollo. Y el galoncito de leche de que dice half and half. Después, pues, uh, le vamos a agregar también nuestros arbolitos uh, de brócoli. Y lo dejaremos más o menos esto cocer como por unos cinco minutos hasta que nuestro... Brócoli esté un poco blandito. Eso también dependerá de usted, digamos, si lo quiere muy así de muy 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 de a tiro, a muy muy cocido o un poquito cocido. A mí, en realidad, me gusta muy cocido, muy 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 cocido. Entonces, yo lo dejé a cuatro, un, cinco minutos. Lo dejé yo. Uh, cociéndose a llama bajita mientras pasan esos cinco minutos uh, hirviendo nuestro brócoli vamos a disolver nuestra maicena en poquita agua tan solo es una cucharada y media entonces vamos a disolverla en poquita agua uh, y también uh, hay que echarle sal hay que echarle sal a nuestra sopa de brócoli sopa a I mi mean, perdón a sal al gusto. Y bueno, aquí está, pues, yo le en un cuartito de agua, en un cuartito de taza de agua, yo lo voy a disolver. Esto es muy rápido, lo disuelve, y pues vamos a agregarlo a nuestra sopita para que espese poquito. Ah, y bueno, aquí ya pasaron a ah, cinco minutos. Entonces, ahora sí le voy a agregar nuestra maicena ya disuelta. Esto para que nuestra sopa de brócoli uh, se espese. Un poquito nada más, no mucho, pero créame que igual le da un toque muy rico, uh, así medio espesa. Y después uh, la vamos a dejar cocer unos 3 a 4 minutos. Esto pues para que la maicena se cosa porque pues no queremos empacharnos. Uh, ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a dejarla unos uh, cinco minutitos ir viendo. La frase de hoy será la actitud ante la necedad de otros. Ay, sí, hay gente muy, no sé, humillante, muy grosera, muy majadera, uh, que a veces quieren que uno actúe o sea como ellos son o como ellos. Quieren que uno sea, pero nuestra actitud debe ser fuerte, siempre de frente, nunca agachar la mirada y siempre sonreír. Y eso matará a esa gente necia que pues nos rodea. Los matará del puro coraje. Y como pueden mirar, aquí pues ya agarró esa consistencia medio espesita. Entonces, pues ya. Ahora sí, ya pasaron nuestros 5 minutos. Entonces, vamos a agregar nuestro queso y otros 30 segundos más y, y ya. Porque pues uh, nuestro queso pues se deshace muy rápido. Y como les digo, un unos 30 segundos y ya apáguele a su lumbre, a su llama, a su estufa y bueno, eso es todo. Ah, y bueno, vamos ahora sí a mirar cómo quedó nuestra sopa. Bueno, esta sopa quedó deliciosa a ah, usted la puede acompañar con galletas saladas yo así ah, presenté el ah, plato pero en realidad yo la acompañé con unas pechugas ah, doraditas a ah, usted lo puede acompañar con lo que usted ah, le dé la gana pero bueno a ah, eso es todo hasta la próxima mis amigas